Siendo pues las 6:30 del lunes 29 de enero del 2024, pues vamos a dar por comenzada la aventura y el primer vlog del año. La aventura nos lleva a Querétaro, donde vamos a grabar a un gran amigo, David Olvera, quien se va a aventar una gran hazaña. Voy a pasar primero a comprar un refrigerio para desayunar y ahorita voy a necesitar de chocolate y cosas así, aguantar el camino, que afortunadamente no es mucho. Estaba viendo la ubicación donde se encuentra ahorita David y son más o menos como unas 2 horas y media. Pues bueno, vamos a Querétaro. Con el capitán, hemos llegado a Querétaro y hemos llegado al lugar en donde se supone pues que está aquí David. Ya hicimos todo el relajo de la caseta y ahora nos disponemos a encontrar el domicilio y pues vamos a ver cuál es el plan. Ahí ya con David lo veremos. Lo que sea de cada quien, está bien bonito el lugar, ¿eh? En resumen, el viaje estuvo bastante a gusto. Al principio estaba muy frío, muy frío. Sigue estando algo fresco, pero ya está pegando el solecito un poco más. Pero hubo un tramo en la carretera donde sí me dio bastante calor. Se supone que ya llegamos. Entonces vamos a estacionarnos por aquí y buscar qué onda con The Freeze Whiz. El número de esta casa, ¿qué pedo? Pues ya hemos llegado. Aquí ya nos recibió el buen Freeze Whiz. Era la casa más obvia por alguna razón. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Al 100, al 100. Excelente viajecito, hombre. ¿Qué sacamos? ¿Ya las cosas de una vez? ¿Viste que hay una curvita como que haces esto y ya entras? Ajá. Ahí fue donde me accidenté, güey. No mames. Ah, pues es que sí está bien culero ahí, güey. O sea, cuando sales para venirte para acá. Ajá, sí, una alcantarilla ahí. Ahorita que lo dices ya tiene todo el sentido del mundo. ¿Cómo ven? Ayer di taller aquí. Pensé que se iban a derretir los hielos, pero todavía están acá. Macizos. Es el poder del frío. A ver a cuánto está. A un grado. Se aguantó. Ahorita nos vamos a meter con el buen Chikai. Vamos a aprovechar, hombre, para meternos este cotorreo. No lo necesita, pero vayan a su canal de YouTube, el cual edito yo. Y entonces ahí pueden ver las aventuras internacionales que anda ahí metido en marchas en Guatemala. Ya, próximamente internacional ya en Estados Unidos. A donde quiera vamos. Y si tienen dudas del método Wim Hof, pues bueno, aquí es el mero gallo. Shout out to Saiba. La realidad es que realmente ahorita ya me siento bastante despierto. Hubo tramitos en la carretera donde me sentía algo cansado. Y creo que no hay nada mejor para despertarse al 100 que meternos ahorita un chapuzón en el hielo y continuar esta aventura al máximo. Ya se metió aquí David. No sé cuánto tiempo voy a estar. Yo la verdad nada más voy a estar unos 3 minutos, que es pues lo de cajón. Después de esto, pues bueno, vamos a empezar a darle a la aventura, porque tampoco crean que viajé hasta Querétaro para meterme nada más al hielo. ¿Cómo te sientes, Chikai? Al 100%. Ese. Me preparo para salirme despacito. 5, 4, 3, 2, 1, 3 minutos. Despacito y con control. Ya desayunamos, ya estamos aquí al 100% con el mero mero de esta aventura. Pues ahora sí, es el momento de la verdad. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vino Chikai aquí a apoyarme porque vamos a grabar un documental. ¿De qué? De un reto, de un récord mexicano que me propuse hace unos meses empezando el año. Bueno, antes de empezar el año. Que es el récord de mayor distancia registrada en aguas mexicanas. El récord anterior es de Graco Morlán, es un amigo conocido de Ciudad de México. Él nadó 55 kilómetros continuos en Acapulco y ahora la meta es nadar 56
kilómetros continuos en una presa a la que nos vamos ahorita en un ratito en Cadereyta de Montes. Pues este es el registro de mayor distancia nadada en aguas aquí en México. Y para que se den una idea, más o menos, el nadar 10 kilómetros es lo equivalente a correr un maratón. Entonces, nadando 56 me voy a echar, es como si corriera 200 y pico de kilómetros. Va a ser un nado muy largo de aproximadamente unas 11 horas. El día de hoy vamos a llegar, vamos a grabar ahí unas cosillas y el día de mañana vamos a empezar a nadar de noche porque nunca he nadado de noche. Esto es algo que me aterra, que me reta. Y pues, ¿quién mejor acá que mi amigo Chikai para grabar esta experiencia y este reto? ¿Cómo ven? ¿Cómo es que llegas tú a esto? Llevo más de 14 años siendo nadador, era nadador de alberca. Cuando fui a nadar aguas abiertas en Puerto Morelos, en Cancún, me enamoré de este deporte, de ver las olas, de ver los peces, de que había codazos, patadas y todo. Sigo entrenando para hacer 10 kilómetros. Hasta la fecha me gusta mucho competir en aguas abiertas. Pero desde que empecé a practicar el método Wim Hof, entró una motivación, estas ganas de probarme físicamente y mentalmente que sí puedo más de lo que creo que estoy hecho para mucho más. Y ahora he tenido pues estos retos de ultradistancia. He corrido el maratón en chanclas, los 50 kilómetros en chanclas también. He nadado 20, 25 kilómetros continuos. Y pues entró la idea porque aquí en la casa donde estamos, que es de Isa Rabel, que es la que organiza una competencia de la isla Open Water, pues me dijo, ¿sabes qué? Vamos a abrir una competencia que es de 50K del solo swimmer. Y le dije, pues, ¿sabes qué? Sí está bien, lo quiero hacer, pero de una vez hay que nadar 56 para romper el récord mexicano. Muchas veces me preguntan, ¿y por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Lo haces por el que las personas van a decir, ah, esto? Pero no, la verdad, mi intención con esto muchas veces es probarme a mí mismo que sí puedo más de lo que creo, que donde yo ponga mi atención y donde yo ponga todas mis ganas y toda esa pasión, que lo puedo hacer. Porque cuando logro hacer esto, los problemas del día a día, las cosas en la realidad o en la sociedad en la que vivimos, se me hacen algo muy diminuto. Porque digo, si ya hice esto que es tan difícil, que pongo mi cuerpo y mi mente al límite, el día de mañana, a veces los problemas cotidianos que nos traen abajo, pues ya no me traen abajo, porque ya sé que todo va a pasar. Me siento bien, eso también va a pasar. Me siento de la fregada, eso también va a pasar. Entonces, algo que he aprendido mucho es aprender a confiar en mí, en mi habilidad, en usar mi mente a mi favor y en conectar, porque también cuando hago esto conecto con gente de todos lados. También, pues, por este deporte también llegué a conocer acá a Chikai. Y pues aquí seguimos dándole. Después de este, quién sabe qué tanto va a pasar, pero como los tatuajes, dicen que te haces uno y luego te quieres seguir haciendo otro, acá también con los cruces y los nados largos pasa lo mismo. Pero como ves, chica, y aquí seguimos dándole. Me aterra, pero lo vamos a hacer. Y aquí estamos nosotros para documentar todos estos logros y vamos a ver que la presión también de que quede chingón, pues es grande. Nos vamos a bañar y ya salimos. Era unos 20 minutos para Cadereyta de Montes. En lo que David se mete a dar un baño, yo me voy a echar aquí un ratito de hueva. Pues nos lanzamos a ver qué nos depara de esta aventura. ¡Cámara! Ya nos vamos a ir a la famosa presa. Yo no la conozco. La verdad que estoy emocionado y nervioso de que esto quede bien. Ya estoy agarrando aquí mis cosas, ya saco todo y nos vamos. Listo, grabando, hermano. ¿Cómo estás, chica? Ya aquí estamos en San Gil, en Querétaro. Vamos ahorita en camino a la presa, en Sibanzá, en Cadereyta. Pues un nado normal, pero para mañana empezar a las 5 de la mañana el reconocimiento de ruta. Nervioso, pero listo. Toca disfrutar, llegar, comer. Hoy es lunes 29 de enero y es el día 1 de la preparación para romper el récord mexicano de mayor distancia registrada en aguas mexicanas, 56 kilómetros continuos. Vientos. Ya llegamos a la presa en donde mañana
David se va a aventar su hazaña. La verdad que está muy bonito. Sí, estuvo algo pesadito el viaje. Ha estado pesadito el día en general hoy. Ya, ahorita, ya estoy despierto. Me parece que ahorita vamos a comer algo rápido. Como somos bien pinches productivos, en lo que está la comida nosotros vamos a agarrar, vamos a ir al muelle y vamos a hacer unas tomas súper cinemáticas y mamonas. ¿Me pasas la cámara que está ahí enfrente? ¿Tú no traes luz con la tuya? ¿No traes luz del...? Yo traigo una lámpara, ¿eh? ¿Ves? Ya la hicimos. Todos traemos... Tú traes una. Nosotros traemos unas chiquitas. Luego, Juan Carlos me dijo que él sí traía una linterna. Juan Carlos, el de la lancha. Yo necesito uniformarte. Mira, esta creo que es la... Esta es de Humberto. Tenemos armado el Ronin. Bueno, la idea es hacer unas tomitas de David en lo que está la comida. De él como preparándose, como corriendo un poco. Un poquito también del lugar de la presa, que la verdad que está bastante grande, y pues aquí va a ser el escenario de la aventura. Hay que hacer una especie como de micro documental. A mí me encantan los documentales, sin embargo, no he podido como de alguna manera idear un proceso o una planeación para producir uno, ¿no? Espero que con lo que hemos grabado y con lo que grabaremos quede bien. Ya llevamos varias tomitas. Quién sabe si se alcanza a ver cómo está moviendo esta madre, pero bueno. Chola. Listo. No, está bien. ¿Qué tal está? Como a... Si mi termómetro no me falla, estar como a 21, 22. Ah, bueno. Está bien. Nada, como está bien. No sé. Yo creo que más así como boxeador llegando, pues, o sea. Así que se vea que estás como concentrado, no como con hueva. ¿Listo? Ahí está. Estoy haciendo lo que me gusta, porque cosas que antes pensaba que eran imposibles y me aterraban, ahora pues me llaman a hacerlas. Y sabes que también estoy muy agradecido hasta con mis papás, con mis padres, porque ellos fueron los que siempre me decían que me quedara en natación cuando yo quería hacer otras cosas. Siempre ellos fueron los que me estuvieron apoyando desde niño, me metieron un sueño y ahora pues estoy cumpliendo todas mis metas, mis sueños, que hasta la fecha ahora mis papás ni siquiera entienden por qué estoy haciendo esto, pero no, solo me siento muy, muy agradecido de todo, de estar vivo. Yo soy como Hulk, pero en vez de estar always angry, I'm always hungry. Chingo de hambre, pues ya hicimos ahorita unas tomitas aquí con The Freeze Whiz, listo, muy poético todo. Bueno, pues acabamos la primera misión, ya hicimos unas tomitas acá locochonas. Yo creo que además hicimos más hambre todavía para encajarle ahorita el diente al ribeye, estar preparados para lo que sigue. ¿O no, hermano? ¿Qué dices? Va a ser, se va a viralizar, no se acuerdan, y si no, nos vamos a pagar para que se viralice. Cambio y fuera por ahora. Reportando, ya nos encontramos en el lugar donde nos vamos a quedar. No blogueé para nada esto, por todo perdedor, pero aquí David ya se puso el wetsuit. El traje de Superman. Traje de Superman. Marca. ¿Qué tal estuvo la pelada para ponértelo? Pues no, digo, me habían dicho que estaba más difícil ponérselo, pero la verdad no estuvo tan difícil como me habían dicho. No, sí me lo voy a poner hasta la cintura. Antes de nadar hay que me ayuden todos para ponerlo, para lo del cierre también. Gracias a Chikai también que me ayudó a subirlo. Vamos a hacer un tour. La suite presidencial. Aquí tenemos nuestro baño. Parece que este cuarto lo hicieron para un videógrafo, porque aquí ya dejé todo lleno hasta la madre de pilas. ¿Cómo agradece uno que haya conectores con electricidad? Las pilas del dron ya están cargadas. Las pilas de la cámara, pues nada más las que usé hoy, que son estas dos. Y de las GoPros, son estas de aquí. Y tenemos unas varias sillas, por si queremos ahí jugar el juego de las sillas al rato. Un ventilador que ni de pedo, porque está haciendo un chingo de frío. Una pantalla para conectar ahorita. Y pues las dos camas. Se resolvió lo de la cena y pues a dormirnos temprano, porque mañana vamos a madrugar. Si ya no grabo nada el día de hoy, pues es que ya no hubo nada interesante que grabar, pero pues hasta ahora todo va saliendo bien en esta aventura y creo que está quedando también bien el vlog. Pues vamos a ver qué nos depara el destino.
Ya estamos despiertos. Entonces ya estamos todos preparados. Yo ya preparé la mochila con la cámara, con una lámpara, porque llegaremos de noche al lugar. David va a empezar a nadar realmente de noche, entonces vamos a ver qué tantas tomas podemos hacer ahí. Traigo listo el dron, el Trilens, y planeo estar utilizando 3 lentes en este proyecto. Nunca he grabado algo así. ¿Qué trance, hermano? ¿Listo? Listo. ¿Cuál es el plan? No morirnos. Pues yo estaba bien encantado este tiro. Aquí fue donde me dormí yo. Pusimos ya las maletas en la camioneta. Estamos todos levantados. Nos sentimos bien. No se siente tanto frío. Entonces ya veremos ahorita cómo se siente ahí en la presa. Cómo me da coraje la poca luz que hay ahorita como para grabar. Esta es la primera vez que hago algo como esto. De seguir a un atleta y sobre todo tanta distancia en agua. Traigo muchísimas pilas de la cámara. Pues en teoría, preparados y venimos. Quería ir hacia el mezquital. ¿Traes gasolina y todo? Sí. Yo digo que avancemos como unos 5. Entonces, cuando se eche 15 más, sí vamos a ir a dar más allá. Un poquito antes de él. ¿Dónde está la segunda bomba de rebombeo? Está la segunda, ajá. Ahí. ¿Dónde te rompas? Sí, las dejo. No, pero, porque si vas a agarrar los gogles después. Pero va a ser después, muy ¿cómo? Bueno. ¿Qué área? Eso, yo de verdad. ¿No? No nado. Sí. Ay, chingado. Sin miedo. Sin las patotas. No es tan largo, nada más en el contorno. Ajá. Está muy flaco, no se le identifica ni. No, los gogles no te. Sí, no se ve. Listo, vámonos. Va, 3, 2, 1. Vámonos, Juan. Ya empezó a nadar David y ya llevamos varias tomas locochonas. Todavía no sale el sol, pero ya lo grabé bastante, lo seguiré grabando, pero quiero también guardar la pila de la lámpara. Vamos a aprovechar inclusive más spots y ahorita avanzando se pueden revelar más cosas, pero por lo pronto todo va muy bien. Como registro, ya lleva más de la hora nadando David. Ya sacamos muy buenas tomas de él y no se alcanza a ver en la cámara, pero de ese lado ya está saliendo el sol, entonces ya no necesitaremos la pila. Que afortunadamente sí aguantó bastante, le quedan todavía 2 secciones de la batería, entonces todo va saliendo muy bien. Ya por allá va David, ya amaneció, como pueden ver, y pues ya no hace falta la luz, que sí sirvió bastante bien. No manches, está bien padre nadar de noche. ¿Cómo se siente? Yo no lo vi, sí, yo no, güey. ¿Cuánto te marca de distancia ahorita? 5,500. Oye, ¿ahorita te vas a seguir, Mario, o ya no? Sí. Cuando estoy haciendo pipí, siento más calentito adentro. Derecho. Derecho. Va. ¿Me puedes repetir las diferencias entre lo que me dijiste ahorita, lo de la altura del mar y aquí? Estamos a 1,800 metros sobre el nivel del mar, entonces ese es otro factor que influye en la dificultad de este nado, ¿no? Este tramo en el que estamos de la presa, pues está presentando una profundidad aproximada de 200 metros. Esta es la parte más amplia, la que ahorita van a
parte que se observa, es la parte más amplia de la presa, puede ser la más difícil. En este momento pues no tenemos aire, entonces no le está costando trabajo a David. Esperemos que las condiciones igual el día de su nado sean las mismas y que todo transcurra como ahorita, ¿no? Ya acabamos. 15 kilómetros. Reconociendo ruta. Se te alejaba, Juan Carlos, y de todas maneras nadabas directo hacia el motor. Sí. Directo. Y decíamos, se volvía a alejar. Sí, yo pensé que eran ustedes los que estaban pegando. Y yo, no, ya no quiero. No, era usted que se iba directo al motor. ¿Sí? Ya acabamos. Esto nada más vamos a hacer apnea. ¿Aquí? No manches. No, qué miedo. No manches, los bíceps los traía así, que reventados, traía el cinta activa aquí como robot. Ya terminó aquí, David, el reto de hoy y ahora nos vamos de regreso. Ya estamos de regreso. Aquí empezó la aventura hoy en la mañanita y ya llegamos victoriosos. ¿Qué dice, hermano? ¡Bravo! Gracias. Oh, muchas gracias, Juan Carlos. Sí, gracias, aquí estamos. ¿No? Ya llegamos. ¿Listos? Bueno, vámonos. Listos. Así como gusto. Un poco de frío, pero. Un poquito de frío. Pero ya salió el solecito. Vamos a ver el reto de salir con el equipo. Vámonos. Pues yo creo que viendo hacia allá para que se vea un poquito más a contraluz y más pinche cinemático. Ya salimos de la embarcación y aprovechamos para hacer unas tomitas ahí en el muelle. En resumen, todo salió muy bien. No blogueé mucho porque realmente no había mucho que bloguear. Puse ahí la cámara para unas tomitas de, pues justamente detrás de cámaras. Estuvo buena la desmañanada. Realmente no íbamos tan rápido en la lancha de ida, solamente ya de regreso. Y de regreso fue donde ya nos empezó a pegar un poquito más, pues el aire y el frío se soportó. Y ya estamos de nuevo aquí en tierra firme. No se pudo aplicar la estrategia del dron en esta ocasión. Voy a ver ahorita si lo puedo volar de una plataforma que está aquí arriba. Nada más para ver lo de la señal, porque me hicieron dudar con un comentario que me hicieron de que ya habían traído un dron y que no tenían señal y cosas así, entonces yo me saqué mucho de onda, pero más bien creo que ya después deduje que lo que había pasado es que la persona que trajo el dron lo voló muy lejos y empezó a perder señal del dron, no tanto que no hubiera señal aquí, porque ahora que regresemos en abril, pues la tirada va a ser justamente la estrategia de irnos moviendo con la lancha y en puntos estratégicos pararnos para yo bajarme de la lancha y volar el dron. Y ahorita me voy a dedicar a guardar todo lo que me falta, porque bueno, el equipo ya está en la cajuela, ya listo para irnos. Poco del equipo que dejé ayer, ahorita ya lo voy a poner todo en la maleta. Pues prácticamente la ropa que me cambié, que traía ayer, ya la puse en la maleta y todo. Y listo. Yo creo que por ahí podemos dar por terminada la aventura de esta ocasión. Todo salió muy bien. Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va editando justo este video. Bueno, el video y aparte el vlog. Pues última bitácora del capitán. Todo salió muy bien. Ya después de la última entrada del vlog que hice, ya no grabé, porque de ahí simplemente guardamos las cosas, las subimos al coche, nos regresamos a Querétaro. Y de Querétaro yo me puse a pensar si realmente valía la pena quedarme yo ahí un día, o si agarrar carretera en ese ratito y regresar
ya de una vez aquí a San Luis Potosí. Entonces, como era temprano, eran como las, apenas estaban dando las 3 de la tarde, vi que iba a ser más o menos como 3 horas y dije, pues vámonos de regreso, no me siento cansado ni nada. Y el camino, la verdad que me fue bastante bien. Al final del día creo que todo quedó muy bien, va a quedar un video muy locochón. Vamos a regresar ahí en abril, así que pues ahí estaré blogueando y grabando como loco. Pues gracias a los que siguen viendo mi canal, suscríbanse, comenten, compartan, ya se la saben. Y déjenme sus comentarios, sus consejos, todo lo que ustedes me puedan aportar para pues que mejoren estos videos. Cuídense, que les vaya bien, bye.